Las movilizaciones o la tensión social que se vive en Francia en general, veíamos en París en las últimas semanas sobre todo, de los chalecos amarillos, trabajadores franceses, inmigrantes, un componente fuerte de mujeres, están en las calles en repudio a una política neoliberal, económica del presidente Macron, y hay una situación que evidentemente... Se vuelve compleja o insostenible para muchos. Nos acompaña para contarnos un poco qué estuvo pasando allí, qué está pasando allí. Liliana eh, Alderete, Pili. Gracias por acompañarnos, Pili. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, Pili es Argentina, eh, vive hace cinco años en Francia, no, Normandía. Sí. Eh, está ahora, bueno, de visitas familiares, me imagino. Uh -huh. Y estuviste participando, te vemos ahí con el chaleco amarillo, estuviste participando. Eh, contame primero cómo te sumaste. Eh, y bueno, Vos vivís en un pueblo, ¿no? Sí, yo vivo en un pueblo, sí. eh, un pueblo que está en Normandía. Eh, vivo a cuatro horas de París. Eh, y este, bueno, empezaron las movilizaciones. Eh, digo, no es que empezó una movilización de un día para el otro, ya venía, habiendo un descontento social con respecto a las políticas que lleva adelante Macron. Así que este, había pequeños encuentros, más que nada dentro de lo que eran las redes sociales, pero. Salieron de las redes sociales y empezaron a armar, eh, digamos, eh, encuentros, pero encuentros en paralelo en distintos lugares. No es que era un solo lugar que nucleaba, sino que eran espacios de encuentro de descontento social en contra de estas políticas que lleva adelante en cada una de las regiones. Muy bueno, en Normandía, justamente en mi región, había un encuentro, así que yo participé de ese encuentro. Eh, de ya el primer día había mucha gente. Eh, para un pueblo como es el, el que yo estoy, había, no había tantas, pero digo empezaba a haber una participación dentro de lo que es la periferia de, eh, de lo que es eh, Francia. ¿eh? Cuando hablo de periferia, digamos, estamos lo que es París y lo que es la periferia. Bueno. Más que nada, nace en un contexto por fuera de lo que es París y después va a llegar a París. ¿no? Bien, las crónicas quizá no llegan acá a Argentina de, de una movilización, un estallido social, sí. que tiene que ver con un aumento de combustibles. Por lo menos, eso es como la primera razón que, que se plantea. Pero hay otras cuestiones hubo de fondo, ¿no? Sí, hubo aumento de, ta de la taxa, de tasas uh -huh. eh, al consumo, hubo aumento eh, también del combustible, hubo aumento, eh, un mayor control eh, con respecto a los radares eh, y las rutas. Eh, y eso implica que te saquen el permiso de conducir y no puedas ir a trabajar. Eh, digo, hubo como políticas de, si queréis, personas empezaron a sentirse perseguidas por el Estado, así que lo, este, la reacción fue contra estas políticas. ¿no? Eh, y, y una de las cosas que sucede con respecto a por qué se, hay tasas mayores al combustible es porque se piensa en lo que va a ser la ecología. Es este dinero que se junta va a ser para subvencionar el pasar a un sistema ecológico. Bien. Y las personas dicen, yo no llego a fin de mes, a fin de mes porque estoy pensando en la ecología si no tengo para comer. Bien. Y no... al mismo tiempo, perdón, me decías, sí. también una baja en los impuestos a la riqueza, a los sectores más... lo altos. primero que hizo Macron, tenemos que decirlo, fue suprimir el este, impuesto a la riqueza. Bien. Así que fue un gesto que hace... Y, y, y eso y después graba mayoritariamente lo, los impuestos a la clase trabajadora así que ese, esa plata que no recolectaba que no junta con respecto a, la, a, la, a las personas que mayor dinero tienen lo va a juntar de lo que es las clases populares y eso es algo que las personas están en desacuerdo totalmente así que por eso hoy están en la, en la calle y qué composición podés hacer un, 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 darnos una idea de, de qué composición me decías Muchas mujeres. Hay muchas mujeres, eh, mono, eh, eh, cabeza de familia, uh -huh. monoparentales, eh, que trabajan en el tema de cuidados, eh, de soñantes, que son personas que eh, ayudan a otros, enfermeras, eh, asistentes maternales, como. Digo, todas las que tienen que ver con los cuidados, que son las que menos ganan, eh, que tienen el SMIC, el SMIC es, es el salario mínimo, uh -huh. que son 1.200 euros. Eh, digo, y después, bueno. Eh, y son to la mayoría son, bueno, es la clase trabajadora que se, que se manifiesta, ¿no? Son laburantes, digo. Que tengan un auto porque por ahí el aumento sí, de la Sí, no, pero es distinto, uh -huh. pensemos que es distinto con respecto a acá, cuando uno piensa que alguien tiene un auto, es clase media, era, no. No, no. Un laburante tiene un auto. La, la, el, presupuesto va, el presupuesto de un laburante francés es distinto el presupuesto que nosotros estemos empobrecidos como, como clase no significa que ese sea el parámetro que, a medir. Los laburantes franceses tienen un auto para ir a laburar. Pero digo, son laburantes. Claro. Y digo, podemos. Está claro o pareciera que no hay un, una organicidad en el conjunto de, de las movilizaciones. Ahora sí se puede pensar que tienen un sentido político aunque se le quiera endilgar o se los quiera esquematizar dentro de espacios políticos. Se dice que hay un componente eh, seguidor de Melenchón, que sería la izquierda más tradicional, sí. eh, y un componente fuerte de lo que sería la extrema derecha antisistema, que sería Le Pen, eh, le Pen. en Francia. ¿Se sí. puede pensar de esa manera? Yo creo que esta movilización hizo, pasó por arriba de lo que son las dirigencias, las dirigencias sindicales también, o sea, pasaron por arriba. Había un problema en donde... La CGT venía advirtiendo sobre la problemática y demás, pero lo que pasó acá es que pasaron por con, con, pasaron por lo que es por encima de, las de los partidos tradicionales. Había un problema, los partidos tradicionales no daban respuesta, la CGT y las dos, otras dos centrales, porque son tres centrales, no daban respuesta y las personas empezaron a digo, a, a juntarse. Nos empezamos a juntarnos para decir bueno para si no tengo respuesta, yo necesito una respuesta. Así que pasaron por encima. Eso sí, hoy van a querer capitalizar, seguramente Mélenchon o Le Pen en, van a querer hacerlo, pero en este caso puntual, digo, es, es por fuera. Ellos se tienen que sumar, es al revés. Y la CGT quedó, quedó buscando, el eh, bus buscando el norte, ¿no? Claro porque ahora se suma la CGT, de hecho, me parece a mí me parece interesante porque ahora empieza como para mí que yo tengo una estructura que necesito ordenarme, me parece pero perfecto que la CGT se sume, me parece perfecto que los los chicos que son de las escuelas secundarias participen, los universitarios que participen, porque todas estas problemáticas ya las veníamos viendo, pero por manera separada y este lo que hace el movimiento de los Jones es juntar eso. Eh, y, darle una, y después, bueno, aparecen los partidos tradicionales para dar una forma. Sí, mucha gente dice, sí, pero los partidos este, Le Pen y demás. Le Pen, no nos olvidemos que es la oposición, salió segundo en, la, en las este, elecciones. Si bien el voto no es obligatorio allá, y la, es muy poco la gente que participa porque no es obligatorio el voto, pero son la oposición. Digamos, nos guste o no, están ahí, sí. Si no hacemos nada, los otros que pensamos de otra manera y no participamos, bueno, seguramente van a tomar. Es un riesgo también, sí, sí. pero bueno. Hablabas de las elecciones. Me acuerdo sí. que, que en ese momento se aceleraba casi como un gol en el último minuto que Le Pen haya perdido el balotaje con Macron porque parecía el mal menor. Hoy... No, pero eh, lo que pasa uh -huh. es que hace muchos años que viene haciendo el papel Le Pen de... Eh, esto del. El mal menor. De, de, el mal el mayor. El, 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 sí, el peor. Entonces, sí. entonces cada tanto nos estaba, ya pasó con el Partido Socialista de, eh, de François Hollande, uh -huh. y ahora pasó con Macron, digamos. Y en Macron es peor porque las políticas que él lleva adelante son completamente neoliberales. Si querés, hacemos un paralelo con lo que pasa en Argentina. Eso te iba a preguntar. Digo, son medidas antipopulares. O sea, sí. Sí, vos ves un paralelo ahí. Sí, yo lo veo al paralelo. Uh -huh. Con las diferencias que existen, ¿no? Porque, digo, en Francia todavía existe el proteccionismo. Esta palabra no le gusta a nadie, esto, pero existe el proteccionismo. Existe existe la educación pública aún, la salud pública. ¿Eh? Hay, hay, no hay tantas universidades privadas ni tampoco. Digo, la privatización de la salud es, es algo que pertenece al Estado francés y a los ciudadanos franceses. Y una seguridad social de las más altas del mundo. Una de la seguridad social que tiene un buen estándar. Uh -huh. Sí, con buen estándar y que, eh, digamos, yo mismo, que inclusive que yo llegué y era migrante, yo uh -huh. digo, la pude disfrutar también. de hecho uh -huh. eh, Dio la sensación también desde acá, ¿no? lo que podemos observar es que, eh, si bien las movilizaciones y el conflicto nació en las provincias, en laburantes que de pronto no podían pagar la nafta ni llegar a fin de mes, el sí. estallido social y, y los hechos de violencia en París lo pusieron uh -huh. eh, eh, en el tapete de la discusión mundial o, sí. o por ahí de Occidente. Eh, eso es sintomático, ¿no? Digo, nos pasa acá en Buenos Aires. Sí. Eh, ¿Te parece así vos que tenés esta... esta tra digo, venís de la tradición eh, argentina, ¿lo ves así? ¿Solo hasta que llegó a París eh, esto se puso sí. en, en lo público? Sí. ¿Allá me también acordar, pasó? Sí, yo me hizo acordar cuando fueron... ¿Te acordás cuando era el movimiento lo que era el movimiento de desocupados uh -huh. antes del 2001, que cortaban en Cutralcó, uh -huh. Plaza Wink, el, el movimiento claro. piquetero uh -huh. que cortaba en el norte y corta, cortaba en el sur de Argentina y hasta que no llegó o que no así, se hicieron los cortes masivos que se hacían en toda la en toda la Argentina y, y no llegó hasta, los, si querés, hasta Buenos Aires pasa exactamente igual, digo, la, 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 yo venía charlando sobre esto y la participación y demás, yo, yo, nadie me preguntaba de nada, hasta que no se llegó a París hace 15 días, 20 días, nadie sabía de este movimiento, ¿no? Uh -huh. Es un poco también la vidriera París. Ahora me hablabas de la participación importante de mujeres. Sí. ¿Hay un componente, digo, más allá de que participen mujeres, de, de, de reivindicación de género en las movilizaciones? ¿O quizás se... se... Y hay, se ¿viste? mezcla porque... o se, o pierde como cierta identidad y... particular no bueno hay porque por ejemplo qué sé yo viste esto? existe la diferencia en cuanto a salarios de hombres y mujeres las mujeres que están en la calle te dice yo a partir del primero de noviembre hasta que termine diciembre voy a trabajar gratis significa que las mujeres ganan un porcentaje menor que los varones y eso también le duele al bolsillo entonces cuando vos llegas a fin de mes sabes que si sí, el mismo puesto de trabajo es un varón que trabaja le van a pagar un 20% más que vos. O sea, que, y las mujeres que son cabeza de familia, eso lo ven al final uh -huh. y te lo dicen. ¿Me decías que trabajabas con migrantes? ¿sos abogada? Yo participo eh, en una asociación de migrantes, Bien. sí. Yo no, no trabajo porque. De hecho, no trabajo de eso. Militas. Milito. Sí. Bien. Y bueno, antes de, de la entrevista te, te planteaba también otra, otro lugar común que quizá nosotros tenemos, sí. es que. Eh, aquella movilización de, de migrantes de los suburbios hace unos años sí, que bueno hubo también eh, hechos de violencia lo que sí. primero se refleja parecía menos legítima por lo menos a los ojos de, de, de cierta voy a decirlo yo tilinguería uh -huh. argentina sí. que esta movilización uh -huh. de, de blancos trabajadores no obstante pero sí, eh, es de así rubios. exactamente <laughs> eh... Eh, allá también pasa eso está más legitimada o es más se muestra como legítima por lo menos en los medios de comunicación o en el discurso público? No sé, yo no sé si hay mucha gente que está haciendo el paralelo entre uh -huh. lo que pasó en el 2005 por los hijos de inmigrantes y demás, que son franceses de hecho, uh -huh. y eh, los que están en la, hoy en la calle en Francia. Eh, yo creo que había dos, eh, eran dos cosas distintas, uh -huh. si querés, ¿no? Una era una cuestión, si querés, de la clase preidentitaria y en este caso puntual va a atravesar toda la clase. Seguramente la mayoría son rubios, sí, uh -huh. la mayoría francesa es rubia, uh -huh. pero digo... No significa que no haya participación, ahora empieza a haber participación cuando vos pensás en París, la banlieue parisienne, cuando yo tra atravesé para venir para acá hace de una semana y media, eh, digo, cuando pasás los bagajes y cuando pasás eh, los, las rotondas, hay, hay distintas composiciones sociales y también, si querés, de, de grupos sociales de migrantes. Ahora, que las rotondas sean las asambleas, ¿hay algo como constante sí, ahí de discusión sí, en las rotondas? Sí, se arman, se arman, como en los piquetes que se claro. armaban el 2000, antes del 2001. La no suerte no, de asambleísmo. Asamblea, sí, y esa es la forma en que participó. Me decías, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo en la asamblea? Mira, Entonces, hace frío, estamos en invierno ya. Sí. Bueno, no, es otoño, pero ya llega el. Se y llega, está todo ahí mira. abajo del. Hicieron unas casitas, Ajá. o sea, con... hay mucha gente que pregunta por qué queman gomas. Bueno, <laughs> este, porque hay, hay otras personas que no están acostumbradas a esta dinámica. Claro. ¿eh? Hace mucho que no había esta dinámica específica. Y bueno, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo? Porque ayer sí, eh, Macron por él, hizo una serie de anuncios que... Yo la veo difícil, ¿la porque, difícil? sí, la veo difícil porque él es, no está... Yo creo que no está entendiendo, no está queriendo entender, no está no está pudiendo hacer una lectura realmente. Digo, él se está comportando como un patrón. Entonces, este no como patrón cuando vos vas a negociar una conquista social, si querés, entonces te tira 100 euros, le estás tirando 100 euros que encima no son 100 euros que va a poner la patronal, sino que son 100 euros que va a subvencionar el Estado francés para que va a pagar. Y la gente, la gente te dice bien clara, bueno, soy yo el que me pago yo mismo. Claro. Pero no es que te lo dice, qué sé yo, ¿entendés? A alguno que. Eh, no sé si querés. Te lo dice cualquier persona que está en la calle te dice, no, pero yo voy a pagar yo mismo, no me interesa tus 100 euros. Claro. Porque es, la, es lo que eh, este los anuncios que hizo ayer fue eso, justamente. O sea que hay algo más de fondo. Evidentemente no es una reivindicación puntual, sino que hay una cuestión de, de cuestionamiento de, de un sistema. Yo creo que sí, hay gente que está uh -huh. cuestionando el sistema. Yo no te digo que todos, ¿eh? porque hay muchos que no, no, pero hay otros que están pensando que este sistema no sirve y te lo dicen. Y hay otros que no lo están pensando, y te dicen yo quiero llegar a fin de mes. Digamos hay este, distintos niveles. Pero sí es la clase trabajadora que está movilizada. Y, y verás, veremos si. Este, qué sé yo, hay, hay condiciones para alguna otra cosa. Por el momento no sé cuál es la suite. La suite sería, no sé qué es lo que sigue. Bien. Este, por el momento es esto. ¿Volvés ahora en algún sí, momento? Sí, vuelvo el, ¿próximo? Sábado. el, el, el sábado. Este sábado. Sí, este sábado, vuelvo ya. Y vas ¿eh? a volver a la rotonda, supongo. Eh, llego a París, así que bueno, primero voy a tratar de llegar hasta Normandía, que okay. va a ser difícil, eh, y después, este, sí. Este, vamos a participar porque digo cada vez, ayer, ayer vi por las redes y me comuniqué y demás, en mi pueblo cada vez son más. Si bien a esta altura uno podría pensar que cada vez son menos, no, cada vez son más las personas que participan, cada vez son más las personas que pierden el miedo. Bien. Perder el miedo. Pili, te agradezco por no, venir acá y contarnos un poco qué es lo que está pasando en Francia eh, por estos días. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿eh?